Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre estamos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que nos quieran ver desde su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Y como es usual, nosotros el día de hoy vamos a tratar un tema de mucho interés para usted y su familia. Hoy vamos a hablar sobre el reemplazo de cadera y de rodilla, lo que se conoce médicamente como la artroplastía de cadera y de rodilla. Y como siempre, estaremos atentos a cualquier inquietud, consulta que ustedes tengan a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. Y para tratar este tema, pues vamos a tener la compañía de un especialista invitado, al cual se los voy a presentar, no sin antes ver esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción. Cuando las enfermedades dañan las articulaciones, estas pueden negarse a moverse, siendo la rigidez un resultado del daño crónico de las articulaciones. Las enfermedades como la artritis, la osteoartritis y algunas otras pueden ocasionar que estos miembros dejen de moverse como lo hacían antes, por lo que se amerita una artroplastia. La artroplastia es la operación quirúrgica mediante la cual se busca regresar la movilidad a diversos miembros y articulaciones del cuerpo mediante la aplicación de un elemento que ayude a recuperar movilidad, como por ejemplo una prótesis. Durante esta operación, lo que se hace es tomar la articulación dañada, que ya no se mueve y genera dolor en el paciente, y removerla del cuerpo para evitar que se siga dañando. Al remover la articulación del cuerpo, el siguiente paso es tomar una articulación artificial y colocarla en el lugar de la que ha sido removida. Estas articulaciones artificiales son generalmente fabricadas de cobre, de titanio, de cromo y también plásticos, polietilenos de alta densidad. En estos tiempos se han hecho avances al llevar a cabo articulaciones hechas en impresiones 3D, que emulan las articulaciones corporales de una forma impresionante. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor y como les había ofrecido, pues voy a proceder a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Se trata del doctor Miguel Ángel Mite Vivar. Él es graduado de médico cirujano de la Universidad de Guayaquil y es especialista en traumatología y ortopedia, también asimismo graduado de la Universidad de Guayaquil. Por supuesto, no es la primera vez que lo tenemos, ya nos ha acompañado antes y nuevamente, pues doctor, es un honor para mí tener su compañía y le agradezco por su presencia. Buenos días, igualmente, muchas gracias por su invitación. Ok. Doc, ¿qué le parece si, antes que nada, empezamos hablando un poquito sobre pues, qué situaciones podrían llevar eventualmente a que una persona sea sometida a una de estas cirugías que pues, el día de hoy vamos a hablar sobre el reemplazo tanto de la cadera como de la rodilla, ¿verdad? Que médicamente hablando es lo que se conoce como artroplastía, ¿ok? Pero pues bueno, antes que nada decía, antes de hablar de en qué consiste en sí la cirugía, ¿qué personas son las que potencialmente podrían beneficiarse de este acto quirúrgico? Ya, este tipo de patología, que es crónica, degenerativa, ¿quiénes son los que van a sufrir? Nosotros ya sabemos los que van a tener este problema. Generalmente las personas que tienen alteraciones de los ejes. Esto quiere decir, nosotros vemos por la calle personas que tienen las rodillas arqueadas, en paréntesis, o las rodillas, como para que ustedes recuerden las rodillas como Kiko, deformidades en X, son personas que tienen alteraciones de ejes en los cuales las cargas en las articulaciones tanto de la cadera como de la rodilla están alteradas. Okay. Entonces son pacientes que definitivamente decimos que van a necesitar en algún momento, no todos,
pero en algún momento los principales. De ahí hay problemas degenerativos como la artritis reumática, que el último, la última etapa de esta patología es la degeneración. Uh-huh. Hay problemas en los cuales secuelas de fracturas, tanto en la cadera como en la rodilla, son causas, ¿no? Y no nos olvidamos también del peso. Uh-huh, el peso uh-huh. juega un papel importante. Los deportes excesivos de impacto pagan factura en algún momento. También. Sí. Uh-huh. Y generalmente esto decimos, pasa la barrera de los 50 años y ya vienen los problemas, muchas veces antes de los 50 años. Es decir, estamos hablando de que hay varias situaciones, algunas de ellas anatómicas, otras de ellas producto de, el sedentarismo y demás, que pueden eventualmente con el tiempo afectar las articulaciones, entre ellas las de la rodilla, las de la cadera, y pues esa afectación eventualmente pues provocar un desgaste que sea irreversible y en cuyo caso pues en ese momento tendría que ya esa persona someterse a un reemplazo pues no de la articulación. Ahora, otra pregunta, ¿y qué tal las personas con osteoporosis? ¿Hay personas con osteoporosis que se beneficiarían de este tipo de acto quirúrgico? Sí, por lo general la osteoporosis uh-huh. ataca a huesos tipo diáfisis, o sea, no en las articulaciones, uh-huh. sino a nivel de en columna, aplastamientos, no básicamente en una articulación. Correcto, muy bien. Y cuando una persona, pues, sobre todo las personas ya de edad avanzada, sufren una caída y producto de esa caída se fractura en la cadera, como dicen, ¿no? ¿Esa fractura de cadera se corrige con este tipo de intervención o es otra intervención? Las fracturas de cadera, en especial las fracturas del cuello, uh-huh. subcapitales o de la cabeza, son tratadas con prótesis, uh-huh. con reemplazos articulares. Correcto. Por la circulación, que ya es precaria, uh-huh. y la mejor calidad de vida que se le puede dar es reemplazando la cadera y poniéndolos a caminar al día siguiente. Perfecto. Ahora, háblenos un poquito ya de en qué consiste esto del reemplazo tanto de la cadera como de la rodilla. Para eso es necesario ponerle al paciente durante una cirugía ciertos implantes, ¿verdad? Sí, he traído para uh-huh. hacerlo un poco más didáctico. Perfecto. Estos modelos uh-huh. En los cuales habíamos dicho que una artrosis, que es un desgaste uh-huh. del cartílago, que es el que recubre a la uh-huh. articulación, uh-huh. que puede ser por cualquiera de estos motivos que habíamos dicho. Uh-huh. ¿Cuál es la indicación principal? Dolor, que el dolor cada vez se va a hacer más intenso. Limitación funcional. Y por último, nosotros le agregamos calidad de vida. Uh-huh. Entonces consiste en reemplazar esta superficie que está lesionada por una artificial. La artificial tiene dos componentes. Tiene un componente que va hacia el fémur y otro componente que va hacia la tibia. Eso estamos hablando de la rodilla, ¿verdad? Hablando de la rodilla, y en relación a la cadera tenemos esto que es la pelvis, este es el fémur. Reemplazamos la parte que está desgastada con este tipo de cadera artificial, la que nos va a aliviar el dolor, nos va a ganar la movilidad y, por consiguiente, la calidad de la vida. Uh-huh. Es decir, permítame esto de aquí, voy a... esto es la articulación de la rodilla, ¿verdad? Perfecto. Entonces, el movimiento que normalmente hace la rodilla es este, ¿ya? Para que ocurra este movimiento, ¿ya? Tienen que funcionar todas estas estructuras anatómicas que están aquí hay cartílago y demás. Entonces, lo que usted mencionó al inicio del programa, doctor, es que hay determinadas situaciones que afectan el eje, es decir, que esto en una persona puede estar así, como torcido hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Que son cuando uno tiene las piernas en X o como paréntesis, ¿verdad? Y eso con el tiempo puede afectar la articulación, puede provocar un desgaste, ¿ya? Y ese desgaste generar dolor, ¿ya? Y ese dolor ya volverse crónico, al punto de que no se puede...
tratar con analgésicos y nada más. Entonces ahí ya la última alternativa sería reemplazar toda esta estructura que está aquí por lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Es decir, los implantes. Así es. Yeah. Nosotros agotamos, por lo que no todo paciente que tenga alteración de ejes, no todo paciente es que se le va a poner una artroplastia, no se le va a hacer un reemplazo articular. Siempre nosotros valoramos el dolor. El dolor sí es tolerado porque uno siempre se acostumbra a vivir con cierta molestia, pero uno dice, me acostumbro. Pero no cuando ya no es calidad de vida que uno amanece con el dolor y el dolor es 24/7, uno dice. O si no, ya ha tomado toda la farmacología, que tampoco no estamos de acuerdo de estar tomando tanta medicamentos porque todos son, yo digo, todos son tóxicos, todos dañan. Y no hay otra salida que poner un reemplazo articular. Pero nosotros siempre agotamos hasta lo último. No que vemos un paciente que le está doliendo o que tenga una deformidad. Vamos a ponerle claro, un reemplazo. Así es. Doc, y bueno, hablando un poco de eso del tema de los ejes, ¿verdad? ¿Y hay alguna forma de prevenir cuando una persona tiene alguna desviación de estos ejes de que estos lleguen a afectar la articulación? Siempre hemos dicho que hacer medicina y hacer prevención, ¿ya? Porque nosotros ya sabemos en qué va a terminar. Entonces, ¿cuál es la prevención? Si de repente estoy con sobrepeso y me gusta hacer deportes, porque nosotros debemos de hacer deportes, decimos no podemos hacer deportes de impacto. Hay que hacer actividad para que se nutra el cartílago y esa actividad la hacemos mediante piscina, bicicleta, y de esa manera nosotros nutrimos el cartílago y evitamos de que el proceso degenerativo, porque está mal alineado, sea de manera tan violenta. Y uno puede vivir con cierta molestia sin llegar a un reemplazo articular. Correcto. Entonces, aquí es muy importante dos cosas. Primero, no es que está contraindicado hacer ejercicio, todo lo contrario, es muy importante la actividad física. Sin embargo, en lo que sí hay que tener cierta restricción es en el tipo de actividad física, dado que, pues, como usted bien menciona, hay deportes de impacto que en definitiva son aquellos que, como el nombre lo indica, ¿no?, está forzando a las articulaciones, dado que, pues, hay un impacto, un golpe, ¿no?, constante de los mismos, pues eso sí, en estas personas que ya, digamos, por nacimiento tienen esta desviación en los ejes articulares, pues habría que evitar. ¿Estamos de acuerdo? Completamente de acuerdo. Nosotros decimos, no necesita que uno caiga de altura, que lo atropellen, sino es microtraumatismos repetitivos dañan el cartílago. Perfecto. Bueno, dicho esto, amigas, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que hoy estamos en compañía del doctor Miguel Vite, traumatólogo ortopedista, hablando sobre los reemplazos de cadera y rodilla. Así que enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre el reemplazo de las articulaciones tanto de cadera como de rodilla, en compañía del doctor Miguel Mite, él es traumatólogo ortopedista. Y bueno, en el bloque anterior comentamos un poquito cuáles son las situaciones que pueden llevar a tener la necesidad de este reemplazo o artroplastía de cadera y de rodilla, pues, y vimos que, pues, el desgaste articular, digamos que en el periodo del tiempo que puede llevar a un dolor crónico y en donde ya, pues, se han tratado de, digamos, usar todas las alternativas posibles para tratar ese padecimiento, este dolor,
y sin éxito, pues es lo que nos puede obviamente llevar o a motivar a el uso de este tipo de intervención quirúrgica. Ahora, doctor, ¿existe algún tipo de contraindicación, por ejemplo, para ser sometido a un reemplazo de cadera o de rodilla? Todos los procedimientos llevan consigo riesgos. Uh-huh. Y en este caso, nosotros decimos que debemos de correr riesgos necesarios. Okay. En especial en los pacientes adultos mayores, 80, 90 años, con una fractura de cadera. Entonces, hablamos con los familiares y les decimos que es una cirugía que tiene riesgo y ellos tienen como de base, tienen hipertensión, diabetes o algún otro problema y debemos de estabilizarlos en el mejor momento que está para poderlos operar. Okay. Entonces se corren riesgos igual y esto tanto en adultos mayores como en personas que tengan alguna secuela. Uh-huh. Y que necesitamos muchas veces operar. En personas, digamos, de no es lo usual a los 30 años que uh-huh. lo hemos hecho, por calidad de vida, pacientes que nos llegaban en camilla, que no caminaban 12 años por su una artritis juvenil, uh-huh. y son pacientes que les cambiamos la vida completamente. Correcto. Uh-huh. Es decir, riesgo, pues como en cualquier intervención quirúrgica, uh-huh. siempre existe. Pero ¿y contraindicaciones? Es decir, algo que diga, no, a esta persona no la podemos intervenir, ¿ahí existe alguna? De que contraindicaciones, tal vez propias una contraindicación, tratamos de manejarla, uh-huh. y a no ser de que ya una contraindicación que nos diga el cardiólogo, oiga, tiene un riesgo de 4-4, okay. de que tiene algunos infartos, está, pero de ahí se los estabiliza y uno trata de... Uno corre riesgos muchas veces. Es decir, en otras palabras, estamos hablando de que pues, esas situaciones derivan de potenciales condiciones de salud que, con las que puede ya tener el paciente, es decir, por ejemplo, como usted dice, problemas de tipo cardiovascular y demás, que puedan llevar a que el riesgo sea mayor que el beneficio. Entonces, en ese caso, pues sí estaría contraindicado. Sin embargo, como usted bien lo ha explicado, usualmente lo que se da pues, es esta... este manejo previo de cualquier situación que tengan para tratar de disminuir esos riesgos y poder intervenir al paciente. Ahora, ¿cuánto tiempo dura la cirugía? Una vez que una persona okay, va a ser sometida a un reemplazo de cadera, por ejemplo, ¿ya? ¿Es una cirugía muy larga? ¿Cuánto tiempo más o menos un familiar debería de estar en conocimiento de esto? Pues porque muchas veces pues, entra su pariente a quirófano y pasa una hora, dos horas y ya quieren tener alguna noticia, ¿no? Sí, esto por ley uh-huh. se debe firmar en cualquier parte del mundo los uh-huh. consentimientos informados. Okay. Esto nos indica de que nosotros debemos de conversar tanto con el paciente como los familiares. Yo siempre cuando va a la consulta necesito que venga para poderle explicar un familiar con el paciente y de esa manera explicarle todo el procedimiento, qué es lo que se le va a hacer. Le enseño, por eso yo ando siempre con mis modelos, porque me gusta enseñar, porque me gustaría que si me uh-huh. sucede a mí, que me expliquen qué procedimiento me van a hacer, uh-huh. cuánto tiempo va a durar el procedimiento. Gracias a Dios, nosotros en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo estamos operando como mínimo 10 pacientes en la semana, uh-huh. que es una cifra bastante alta, lo cual hace que la experticia nos haga que los procedimientos en una hora hacemos un procedimiento en lo que es cirugía primaria, o sea, por okay. primera vez, uh-huh. porque ahí la secundaria, una vez de que, como tienen su vida útil, uno dice 10 años, pueden ser 15, pueden ser 20, o por algún problema mecánico uh-huh. Que haya que hacer una revisión, ya es un procedimiento mucho uh-huh. mayor de a veces 2 horas o hasta 3 horas. Ya. Yeah. Pero cuando es por primera vez, que se llama cirugía primaria, nosotros tenemos un promedio de 1 hora. Correcto. Hablamos de quienes participan en el manejo de este paciente. Somos un grupo multidisciplinario uh-huh. en el cual interviene el clínico. Yo siempre les digo, tiene su cardiólogo, su endocrinólogo. Por favor, participemos cada uno de ellos. Uh-huh. Fundamentalmente para que el paciente se desarrolle completamente en su evolución, el fisiatra de la mano, juega uh-huh. de la mano, uh-huh. y con quienes estamos en íntimo contacto y le decimos esto puede hacer, esto no puede hacer.
Una de las experiencias que tuvimos el año pasado, en el cual participaron los residentes posgradistas de fisiatría. A ellos los invitaba a la cirugía y ellos en el curso que estuvieron rotando con nosotros participaban y les gustaba. Son personas que no les gustaba ver sangre, decían. Y de repente les gustó porque eran partícipes y nos ayudaban en la cirugía. Okay. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Compenétrense con el paciente para que sepan qué patología tuvo. Y ellos se asustaban de ver los procesos de desgaste degenerativos de la articulación y le podían más amor al paciente, que es lo que nosotros debemos dar a los pacientes. No nos debemos olvidar del amor que tenemos que darle al paciente, porque lo hacemos de familia este paciente, porque a este paciente lo vamos a citar a la semana, dos semanas, al mes, y ese paciente ya forma parte de nuestro entorno familiar. Fantástico. Y yo creo que es importante destacar lo que usted acaba de decir del manejo multidisciplinario, del trabajo en equipo, es decir, en todo este proceso, tanto terapéutico como y de la rehabilitación, no solo participa un médico, sino varios médicos a veces de distintas especialidades o personal de salud en general, como usted lo acaba de mencionar, los fisiatras. Y a propósito de eso, pues, si dice como promedio más o menos dura una hora la cirugía, dos horas, bueno, dependiendo si es primario o no, el tema de la recuperación, ¿cuánto dura? Generalmente nuestros pacientes apenas salen de la cirugía. Cuando uno ya se va a su casa, uno los pasa viendo al paciente, ya ha pasado la anestesia y decimos, comienza a mover el tobillo, comienza a mover la rodilla, comienza a mover la cadera. Porque el paciente sale con su bomba para el dolor que permite realizar los movimientos tempranos. Al día siguiente está el fisiatra con sus medios de ayuda e inclusive lo hacemos parar y comenzamos la marcha al día siguiente. Y en recuperación completamente, inclusive uno dice para ya poder conducir o para poder subir y bajar escaleras, uno dice a partir del segundo o tercer mes. Ok. Y por ejemplo, una vez que una persona tiene un reemplazo articular, ¿queda alguna limitación de esa articulación o puede hacer lo mismo que hace una articulación normal? Los pacientes se sienten tan bien, ¿no? Que dicen, ya puedo jugar tenis. Entonces yo les digo, puede, pero no debe, por lo que hay que cuidar una prótesis que es algo que no es suyo, que no es biológico. Entonces hay ciertas actividades que puede hacerlas. Entonces, ¿qué es el objetivo de la cirugía? ¿No? El dolor, como les decía, y el movimiento. Llegan y los movimientos que llegan a tener en rodilla, uno dice 90, 95, hasta 100 grados. Todo depende del diseño de la prótesis. Y en cadera prácticamente la movilidad es completa. Que uno dice, parecen balletistas cuando van a la consulta. Y uno dice, cuídese, cuídese. Por lo que a veces hasta se olvidan que han tenido una prótesis. Correcto. Es decir, para hablar en términos un poquito más prácticos, en vez de grados, como acaba de decirle usted, ¿una persona va a poder agacharse, va a poderse poner las medias, por ejemplo, ese tipo de actividades? Sí, nosotros damos unos trípticos antes y después de la cirugía les damos unos trípticos para los cuidados. Más que nada en cadera. En cadera, unos trípticos que uno tiene que decir, tiene que usar calzado tipo mocasín, y tiene que tener mucho cuidado en usar zapatos de cordones. O sea, tiene ciertas restricciones. Sentarse en asientos un poco más altos para que la cadera, yo le digo, puede sentarse en estos asientos en el cual la cadera está en 90 grados, pero no debe. Si quiero que esa prótesis me dure un poco más, sino unas alturas, unos 20 centímetros cojines para que esa cadera no flexione tanto y la sobrevida del implante sea mayor. Ok, es decir, estamos hablando de que entonces, una vez que se ha realizado una artroplastía, un reemplazo de estas articulaciones, como usted bien lo menciona, pues esto tiene una vida útil, es decir, no dura para siempre. ¿Ya? Esa vida útil es aproximadamente, usted acaba de mencionar, de unos 10 años. Sí, y cada vez los diseños son de 10 años, de 20 años, inclusive hay estudios con un tipo de prótesis que dicen esta prótesis se ha hecho experimento en laboratorio y que me va a durar 40 años. Ya. ¿Y cómo haces tú el control de que la prótesis todavía está funcional? Ya, los controles son, inicialmente se los cita
a las 2 semanas, uh-huh, al mes, y de ahí mensualmente, y así mismo las radiografías hacemos al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Por eso es un paciente que, uh-huh, ya prácticamente lo hacemos ya, como les decía, del entorno familiar, lo vemos mucho, yeah, porque hay que controlarlo. ¿Y cuáles son los síntomas que nos indica que algo no está yendo bien? Uh-huh. El dolor. Okay. Comienza con el dolor. Ok, entonces una persona que ha tenido una artroplastia, pasado los 10 años, pues puede esperar que ya haya un desgaste del implante que se le ha colocado y eventualmente podría requerir otra cirugía para cambiar ese implante. Sí, inclusive las prótesis, y aquí traía un ejemplo, uh-huh, de que una prótesis primaria no tiene estos vástagos. Uh-huh. Yeah. Esta es un modelo, una prótesis, porque esta es una original, en el cual se ha hecho revisión de la prótesis. Es una segunda cirugía en el cual ya necesita unas prótesis un poco más grandes. Ya. Ahora, volviendo al tema un poquito de la actividad física, una persona que se ha sometido a un reemplazo de cadera o de rodilla, ¿puede llevar a cabo actividad deportiva, por ejemplo? Pero me refiero, ya quedó claro pues que siempre hay que evitar los deportes de alto impacto, pero ¿otro deporte u otra actividad física que no sea de impacto puede llevarlo a cabo? Uno dice, los opero para que vuelva a su estado normal, pero siempre con precaución. Yeah. Y uno dice, evitar los impactos, ¿no? Entonces el paciente puede hacer ciclismo, puede nadar, que es lo que se recomienda. Ok, entonces sí puede hacer actividad física, lo que hay que tratar es de cuidar esa articulación, no generando pues estos impactos, uh-huh, que hemos comentado. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, doctor. Amigas, amigos, enseguida regresamos con su programa Vida Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre artroplastía de cadera y rodilla en compañía del doctor Miguel Ángel Mite Vivar. Él es especialista en traumatología y ortopedia. Y pues bueno, recuerden que estamos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica al 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. Bien, Doc, ahora, vamos a continuar hablando un poco del acto quirúrgico. Muchas personas siempre están preguntando cosas como, por ejemplo, ¿va a ser necesario que me transfundan sangre, por ejemplo? Que es una preocupación que algunos tienen porque piensan que son cirugías muy cruentas en donde se pierden mucha sangre y a lo mejor requieren transfusión. ¿Eso es así? Actualmente la clínica Mayo, ellos tienen en los protocolos de manejo de prótesis el no usar sangre, y para los cuales utilizan, hay un fármaco, ácido tranexámico, uh-huh, que se lo utiliza y se lo prepara inclusive. Se prepara a pacientes más que nada los que tienen siempre, hay cierta resistencia con... respetando a los testigos de Jehová. Entonces yo digo, uh-huh, no, sí se los puede operar, pero hay que prepararlos. Okay. Inclusive a veces ellos sí aceptan autotransfusión, okay, antes de usar el ácido tranexámico. Actualmente nosotros en nuestros procedimientos usamos ácido tranexámico y de esa manera tratamos de evitar transfundir. Ya. Yeah. ¿Qué complicaciones se pueden presentar en una persona que ha sido sometida a una artroplastía? Nosotros siempre... debemos de tener mucho cuidado, uh-huh, en pacientes, en lista decimos exceso de peso. Okay. Pacientes que son diabéticos no controlados, insuficiencia renal, patologías, que tienen
inmunosupresión. Uh-huh. Entonces son pacientes que uno tiene que manejarlos con mucho más cuidado. Okay. No es que no se pueden operar, se operan, ¿no? Y esos son los retos que nosotros tenemos en estos pacientes. Uh-huh. Y se operan y de esa manera, gracias a Dios, digo, todo nos va bien. Yeah. Pero hay que ponerle mucho más cuidado. Correcto. Pero también el cuidado empieza pues con el mismo paciente, ¿no? En el hecho de que si estamos con sobrepeso, pues la idea es pues tratar de cuidar nuestro peso y reducirlo al máximo posible, porque todas esas cosas afectan también las articulaciones y me imagino que eventualmente también podrían afectar a los implantes, ¿verdad? El sobrepeso. Ahora, otra pregunta que se suele hacer con bastante frecuencia es ¿cuánto tiempo de hospitalización voy a tener? Es decir, ok, ya me operaron, ya sabemos que prácticamente al siguiente día una persona está caminando. ¿Cuánto tiempo en el hospital tengo que estar? Los protocolos que se manejaban en este tipo de pacientes inicialmente eran de una semana hospitalizados, que uh-huh. 5 días, uh-huh. y cada vez se va reduciendo el tiempo. Okay. En nuestro hospital los tenemos, y todo marcha bien, 2-3 días. ¿Ah, sí? Sí, y por lo que ya hay, lo que uno dice, se lo maneja mejor el dolor uh-huh. en el postoperatorio. Entonces okay. tenemos bombas especiales, fármacos especiales que actúan e inclusive uno coloca anestésico uh-huh. local, uh-huh, uh-huh. ¿no? Entonces, anestésico local, entonces el paciente permite la movilidad precoz y ya se le va quitando la idea de que va a ser una cirugía muy dolorosa. Uh-huh. En eso consiste. Entonces ya tenemos fármacos que controlan el dolor. Ok. Uh-huh. Interesante. Es decir, estamos hablando de prácticamente a los 3 días. Sí, a los 3 días está en casa. Fantástico. Fantástico. Uh-huh. Doctor, tenemos una llamada en espera. ¿Qué le parece si la atendemos? Hola, muy buenos días. Buenos días, doctor. Te felicito por el programa de tan prestigiosos médicos que todos los días nos ayudan. Muchísimas gracias. Yo soy operada de la cadera hace unos 5 años. Ahora tengo problemas con la rodilla. Tengo una artrosis en la rodilla. A lo que me levanto me molesta el caminar. Ya después ya así como que suelta uno y sigue caminando. Entonces yo pienso que puede ser candidata a una de esas cosas que dice el doctor. Bien. ¿Qué opina, doctor? Sí, es una persona que ha sido sometida a un reemplazo de cadera. ¿Eventualmente podría también tener la necesidad de reemplazar la rodilla? Sí, sí, generalmente eso sucede, ¿no? Porque son articulaciones de carga y si ha tenido un problema en la cadera, lo más probable es que también tenga en la rodilla. Y en prioridades, iniciamos con cadera y posteriormente la rodilla. ¿Y quién es la mejor persona? Ni siquiera uno dice cuando va acompañada del familiar ni con el médico. Usted es la que decide el momento en que se debe operar, porque usted es la que le duele. Claro, es en función de qué tan tolerable o manejable es el dolor que está teniendo, ¿verdad? Uno siempre dice, el foco rojo del tablero que nos indica que ya necesito, uh-huh. Un cambio es el dolor y okay. nadie más como el paciente el que lo sufre. Y cuénteme, en su experiencia, los pacientes que son sometidos a este tipo de intervención, ¿el dolor desaparece por completo? Está descrito que hay también insatisfacciones. Uh-huh. Del 20, hay citas españolas en las cuales tienen insatisfacción hasta del 30%. Ya. Yeah. Entonces, uno tiene que conversar con el paciente, que uh-huh. puede que entre en ese grupo. Uh-huh. Pero uno trata de que sea la rehabilitación precoz y uh-huh. el tratamiento del dolor y la movilidad uh-huh. juega un papel importante. Hay que mover la articulación lo más pronto posible. Uh-huh, uh-huh. Y en su experiencia, entonces, ya sé que no tenemos una estadística nosotros en el Ecuador, sí. pero ¿qué tan frecuente es? Más o menos tenemos también, no es que uh-huh. no tenemos uh-huh. ninguna insatisfacción, tenemos insatisfacciones y lo más probable tengamos un 10% de okay. insatisfacciones. Okay. Es decir, uh-huh. siempre existe esa posibilidad sí, de todas siempre, formas. Sí, siempre, siempre. Eso está descrito en cualquier parte del mundo. Correcto. Uh-huh. Ahora, y si en el caso de que existiera esa insatisfacción, ¿cómo se maneja esa insatisfacción? ¿Hay que cambiar la prótesis o cómo es la cosa? Hay situaciones en las que uno necesita cambiar la prótesis, pero muchas veces es el implante el que da ese problema, uh-huh. Pero uno siempre agota hasta lo último para no hacer un recambio. Okay. Entonces, la fisioterapia juega un papel importante, los fármacos también se ayudan. Perfecto. Ahora, otra pregunta que suelen hacer las personas, sobre todo pues cuando son reemplazos de cadera, es si una pierna le va a quedar más larga que la otra.
Dentro de las complicaciones, más que nada en cadera, está un ítem que dice que puede quedar más larga o más corta. Ya. Pero uno trata de dejar lo más simétrico posible para que no haya este problema. Okay. Pero sí, existe, está descrito dentro de las complicaciones. Y lo otro es, si ya me reemplazan una cadera, ¿tengo que reemplazar la otra también o puede ser solamente uno de los dos lados? Si es un problema que ha sido traumático, una secuela de traumatismo, un problema de una displasia de cadera, que sea un trastorno de circulatorio, uno es de esa cadera. Yeah. No siempre son las dos caderas. Ok, igual con las rodillas. Igual con las rodillas. Hay patologías que uno tiene que hacer el reemplazo de las caderas y de las rodillas. ¿Ah, sí? Sí. Luego, ¿el paciente que es sometido a este tipo de intervención posterior a eso necesita usar, por ejemplo, bastón o una andadera? ¿Es necesario esto? Inicialmente sí. Okay. Inicialmente comenzamos con andador, generalmente el andador un mes, luego con bastón y a partir del tercer mes uno dice fuera todo. Pero en los pacientes adultos mayores, ¿no? En medicina uno dice nada es absoluto. Uh-huh. En los adultos mayores, por prevención, les digo, ustedes no deben de abandonar ya sea su andador o su bastón. Ya. Por prevención, no okay. Más por lo que lo necesitan. Y en su casa tiene que ser un verdadero gimnasio. Su baño, un verdadero gimnasio. Okay. Porque eso es prevención. Fantástico. Es decir, no es que es indispensable, por ejemplo, el bastón, pero efectivamente ayuda. Y al ser una ayuda, te puede prevenir, ¿ya?, situaciones adversas con el tema incluso de los reemplazos, ¿verdad? Ahora, otra pregunta que muchas veces dicen es, ¿y qué ocurre cuando una persona con este tipo de implantes pasa a través de estos detectores de metal, ¿no? ¿Qué pueden atravesarlos sin problema? ¿Qué va a suceder? Sí, sí, o sea, depende de la... Suenan. Muchas veces suenan y como se ve en pantalla que tienen un implante, no les hacen problema y le ven la cicatriz. Y, ok. Sí, se puede. ¿Y qué ocurrir. ¿Y qué tal si esa persona necesita someterse a una resonancia magnética, por ejemplo? ¿Pueden hacerlo o no? Depende de la calidad, ¿no? Uno dice titanio, puede hacer resonancia, y en cambio cuando es metal de otras aleaciones, uno dice hay que evitarlo. ¿Y cómo el paciente tiene conciencia de la aleación? Uno tiene que informarle qué tipo de implante es el que se le ha colocado. Ya. ¿Y de qué depende la decisión de los implantes? Ahora sí hablamos un poquito más de los implantes. Los implantes dependen, hay implantes que dicen tienen más durabilidad, hay implantes que uno dice permiten una movilidad un poco más. Entonces los implantes están en relación a los beneficios que uno quisiera. Hay unos que son que es una copa que permite que se luxen, ¿no? Que son bipolares, tripolares, o sea, hay variedad de implantes. ¿Y esa decisión? Y todos dependen del tipo de paciente que tengamos. Ahí si un paciente tiene una displasia, tiene que ser prótesis como para la displasia. Entonces cada uno está en relación al patrón de lo que el paciente tenga. Ah, ya. ¿Y es una decisión que se toma en conjunto con el paciente o es eminentemente médica? El tipo de, me refiero, de implante que se le va a poner. Por lo general el que decide es el médico porque el médico es el que conoce, pero hay que advertirle al paciente. Correcto. Qué es lo que se le va a hacer. Perfecto. Pero la decisión es el médico porque es el técnico y está en relación a lo que necesita. Muy bien. Ahora sí, doctor, quiero que me explique a mí y a los amigos televidentes, así como usted acaba de decir que le explicaría a su paciente en la consulta, en qué consiste el implante de cadera. A ver, por ejemplo, este hueso, ¿a cuál corresponde? Este es la pelvis, esta es la parte del acetábulo, este es el fémur, aquí le falta lo que es la cabeza y el cuello, esta es la articulación de la cadera. Esa es la que mueve la pierna, esta parte. Esta es la que mueve, hace este tipo de actividad, ¿no? Flexiona, extensión, abducción, aducción. Ok, perfecto. Entonces, cuando se lleva a cabo un reemplazo de cadera, ¿se le corta ese pedazo al fémur? Se le corta el cuello. Ajá. La cabeza, ya. Para poner una artificial, que sería este componente que corresponde al fémur, y
En este caso, este componente de acá es el que corresponde al acetábulo. Aquí con unas fresas, no, todo lo que está degenerado se lo retira, okay, y se coloca este tipo de implante. ¿Y eso cómo se pega al hueso? Ya, nosotros debemos de conocer que hay prótesis que son no cementadas y cementadas. Yeah. Las no cementadas, estos exactamente van al diámetro del que necesita el paciente. Okay. Nosotros trabajamos. Entran a presión, como quien dice. Y entran a presión, prefix, yeah, que nosotros decimos. Ajá. Y hay ocasiones que uno sostiene con tornillos. Ya. Yeah. Pero esto entra prefix y eso queda muy integrado. Como ustedes se darán cuenta, esto aquí no es liso completamente, es rugoso, para que permita una osteointegración. Correcto, para que el hueso crezca y se pegue a y se, y cuando se agarra, eso se agarra, pero fuertemente. Ok, ok. Ahora, cuando quiero hablar de este, préstame esta estructura de aquí. Yo le tengo una pregunta, pero me están indicando que tenemos un corte, así que pues vamos a hacer una pequeña pausa, amigas, amigos, y al regresar vamos a seguir hablando un poquito más de este tipo de prótesis y cómo se utilizan y cómo funcionan. Así que no se vayan, enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. ¿Sabías que la artroplastia se considera un procedimiento rutinario? Cada año se realizan más de 600.000 cirugías de reemplazo de rodilla en los Estados Unidos. En España, la cifra ronda las 50.000 cirugías. La mayoría de los pacientes tienen entre 50 y 80 años. Y más del 90% de los pacientes experimentan una mejora drástica en los niveles de dolor y movilidad. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando con el doctor Miguel Ángel Mite Vivar sobre la artroplastia de cadera y de rodilla, que es en definitiva la intervención quirúrgica que reemplaza esta articulación, ¿no? Y estamos justamente comentando durante el bloque anterior en qué consisten los implantes que van en la articulación de la cadera. Ya hemos dicho pues que este huesito que está aquí, que representa la cadera, ¿verdad?, tiene esto, esta zona que está aquí, en donde va una de las partes, uno de los componentes del implante, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, esto, esta parte blanca que está aquí, es en donde va a embonar, digamos así, la cabeza de la otra parte del implante. ¿Y esto de qué material es, doctor? Lo que en este momento hemos traído aquí es polietileno. Esto blanco que está aquí es polietileno. Polietileno. Perfecto. Pero esto, este material puede variar, ¿verdad? Hay pares de fricción en los cuales puede ir lo que es en este momento metal. Puede ir un par de fricción metal-polietileno, como es el que más se utiliza. Puede haber un par de fricción cerámica-cerámica. Okay. Entonces son diferentes pares de fricción que se pueden utilizar. Y todo está en relación al paciente que nosotros querramos utilizar. De hecho, usted me estaba comentando tras las cámaras hace unos minutos atrás que en el caso de una mujer embarazada, cosa que no habíamos comentado, es decir, una mujer embarazada puede ser sometida a esta intervención, hay ciertas condiciones que hay que tomar en cuenta para elegir el implante, ¿verdad? Sí, uno trata de que no sea el par de fricción metal-metal porque hay liberación de iones y estas liberaciones de iones le pueden hacer daño al producto. Al bebé. Sí. Entonces, queda por sentado pues, que una mujer embarazada puede ser, si puede someterse si a esta cirugía. Así es. No es que es una contraindicación, sí, tumbaco el embarazo. Sí, sí. No es lo usual, no es lo frecuente, pero igual está contemplado en el tratamiento para ellas. Correcto. Y pues bueno,
como se está introduciendo un material extraño al cuerpo, mi pregunta es, ¿y esto puede provocar que el sistema inmunológico de las personas rechacen estos implantes o no? Sí, puede, pero el porcentaje de rechazo existe, pero es mínimo, mínimo, porque está muy estudiado. Okay. Y igual, como todo elemento que se introduce en el organismo, uh-huh. hay tiene que haber alguna reacción. Ok, ok. Sin embargo, dice que es muy, muy baja. Sí, la, muy la baja, muy baja. No existe el porcentaje, nosotros no hemos hecho estudios, pero lo que está descrito es muy bajo. Ok, ahora hablemos del implante de rodilla. Este es el de cadera, ¿verdad? ¿En qué consiste, en cambio, el de rodilla? Ya, el de rodilla igual, ¿no? Una parte, la parte que va al fémur. Uh-huh. La parte que va acá al fémur es metálica, siempre uh-huh. es metálica. Y la parte que va hacia la tibia, igual, siempre tiene un polietileno de alta densidad. Cada vez estos polietilenos son más fuertes, entre cruzamiento, que los hace que su duración sea más larga. Uh-huh. Inclusive se utilizan con vitamina E, que les da un poco, inclusive pensando en cualquier proceso infeccioso, para contrarrestar cualquier proceso infeccioso. Yeah. Se utilizan este tipo. Y igual, hay en rodilla no cementadas y cementadas. Uh-huh. Lo usual en rodilla es usar con cemento. Y el cemento viene también con gentamicina, con un antibiótico, uh-huh. Con la finalidad de que esta prótesis no se infecte. Ok. Y, por ejemplo, las personas que se someten a este tipo de intervención, ahora ya hablando de rodilla específicamente, por ejemplo, se me ocurre un chofer, ¿no? Una persona que constantemente maneja vehículos y tiene que estar haciendo los cambios y demás, ¿esa actividad la va a poder seguir realizando con este tipo de prótesis? ¿Hay alguna contraindicación? No, sí, se lo opera para devolverle la movilidad, ¿no? Uh-huh. Y sí puede hacer ese tipo, no es impacto. Ya, yeah, ok. Uh-huh. Es decir, puede recuperar su función, porque me imagino que pues, si una persona con esta actividad es sometida a una intervención de rodilla, pues es porque le duele mucho y pues a estar ya limitando su trabajo también. Pues imagínese cada vez que tiene que aplastar el embrague y demás y tiene tal vez un dolor de rodilla, eso se soluciona por completo. Así es. Y no solamente él. Siempre digo que uh-huh. nosotros no debemos de pensar en que el paciente tiene su afectación en la rodilla, uh-huh. sino todo lo que se desenvuelve alrededor de eso, el entorno, cómo se altera, todo se altera. Ya. Yeah. Y bueno, ahora usted me contaba también que en el hospital incluso hay hasta testimonios que están constantemente poniéndolos en haciéndolos conocer a los que están, a las personas que están en espera a través de la televisión y todo. Cuéntenos algún testimonio que usted recuerde de algún paciente que haya sido pues intervenido y que pues se haya beneficiado de este tipo de intervención. Sí, los testimonios en realidad son múltiples, los uh-huh. testimonios que hacen que yo digo ya llegué a mi realización como especialista. Uh-huh. Uno de los que tengo en mente y que el paciente siempre está en contacto conmigo, se trata de un joven que tenía artritis reumática, okay. juvenil, que 12 años no caminaba, iba al hospital en camilla. Okay. Ya había acudido a otros centros en el país y uh-huh. decían, estás muy joven. Pero la cuestión no es que estás muy joven, claro. sino yo digo, calidad de vida. Así es. Esa no era vida de este señor. Uh-huh. Entonces, él tenía un anquilosis, estaba pegada a la cadera, no tenía ningún movimiento de cadera. Entonces, yeah. este paciente, cuando acudió, nosotros dijimos, tomamos el reto con el paciente. Uh-huh, uh-huh. Le pusimos una cadera, después le pusimos la otra cadera. ¿Y qué conseguimos con este paciente? Yeah. Consiguió trabajo yeah. en la Metrovía. Ajá. Consiguió esposa. Yeah. Se embarazó la esposa. Pero lamentablemente hace 3 meses exactamente, como estamos en contacto con Ajá. él, ¿no? Miguel Narváez, que se llama, lo perdió el niño por otras causas. Uh-huh, uh-huh. Pero como la vida le cambió a este uh-huh, señor uh-huh. y él vive agradecido, uh-huh. agradecido de la institución que uh-huh. hizo posible cambiarle la vida. Que okay. es el Hospital Teodoro Maldonado, Carlos. Ok, uh-huh. entonces estamos hablando de que pues, una persona joven, ¿ya?
que en este caso, debido a su condición, que es la artritis reumatoidea juvenil, invalidante, uh-huh. pues fue sometido a esta intervención y con esto recuperó la movilidad. Y mi última pregunta, en el caso particular de esta persona, pues debido a su juventud y dado que estamos hablando de que las prótesis tienen una expectativa de uso, ¿verdad? ¿Él probablemente va a requerir algún intercambio de prótesis en el futuro? Lo más probable, por la edad de él, sí, y él lo sabe. Por eso siempre cuando lo veo yo le digo, te suplico, cuida esa cadera, por lo que él hace todas sus actividades como que nunca le hubiera pasado nada. Pero es que imagínese, hicieron fiesta en el barrio de él, hicieron fiesta, me enseñaba los videos, él bailando, por lo que nadie creía de que podía cambiarle la vida. Impresionante, ¿no? Sí, sí. Cómo una intervención quirúrgica puede llegar a eso. Y es uno de los grandes avances en la parte médica, ¿no? Yo siempre insisto mucho que en el tema de salud uno siempre tiene que tratar de prevenir antes que pues llevar a cabo algún tipo de situación de intervención médica, ya sea farmacológica o quirúrgica. Sin embargo, pues hay situaciones que uno ya lamentablemente no puede controlar y cuando es así, es interesante conocer que contamos con especialistas tan buenos como usted, doctor, y gracias. Pues instituciones en las que uno puede acceder a este tipo de intervenciones que, como usted bien lo acaba de mencionar, pueden cambiar la vida de una persona de manera drástica y de forma positiva. Así que bueno, doctor Miguel Ángel Mitte, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado nuevamente en su programa Vida Mejor. Pues lo comprometo a que en un futuro nos vuelva a acompañar, como siempre, tratando un tema de su experticia. A ustedes, amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poco tarde al episodio del día de hoy, pueden ver el reprise a partir de las 7 de la noche y mañana, pues como siempre, a partir de las 9 de la mañana, tendrán otro tema de su interés en salud aquí por su canal universitario. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.